Muy bonito, muy limpio. Me encanta el puro loco chico. Mucha calidad. Todo muy bueno. En estos momentos no hay casi nadie, porque es un horario que acá, pues bueno, no, las personas no suelen salir a comer. En este caso, el almuerzo acá es a partir de las 4 de la tarde, que la gente sale y come, ya es la hora del almuerzo. Acá se suele desayunar hasta este horario más o menos, y entonces después la gente sale a almorzar sobre las 4 de la tarde. Aquí tenemos al señor, al maestro, que está esperando su comida. Todo muy bonito, muy acomodado y muy de vino blanco, con frutas, espero que voy a comer. Me encanta, lo que más me gusta de esto es el diseño, el toro, que es el toro rojo, que es la insignia del restaurante. Ahí mismo está la cocina donde ellos te preparan todos los tipos de carne. Esto sí lo tienes que grabar. Sí. Eso va a mis redes. Mira qué exquisitez y que el lo chico muy disfruten. Atento. Gracias, hermana. Oye, mira, traemos otra limonada más. ¿O no puedo? Mira qué dignidad de tipos de carne. Y aquí están las ensaladas, muy bien preparadas, muy bien presentadas, y el arroz de ajo. Todo divino. Y el maestro sin esperar. Aquí estamos en el Toro Loco. Comidita. No, no era barriguita, una comidita. ¿No? Divino esto todo, muy rico. De verdad que sí, que es fenomenal. Un trato y una comida exquisita aquí en Miami. En el Toro Loco, estamos comiendo bien riquito. Es increíble. Increíble, rico, lo bueno de todo. Miren qué belleza. ¿Cuánta gente tenemos conectada? ¿Por falta, cabrón? Tres gente tenemos conectada, pero bueno, es un horario difícil. Acá en Miami estamos en horario estamos almorzando nosotros, porque por lo general acá se almuerza sobre las 4 y 30 de la tarde, pero nosotros salimos a hacer algo que teníamos que hacer temprano y no desayunamos, entonces ya preferimos llegar y comer algo. Pero buenísimo, buenísimo. Les recomiendo a todo el que esté en Miami o el que venga a Miami de por acá, pues que no deje de llegar al Toro Loco Churrasquería. Es todo el churrasco, es todo, es una exquisitez. Se los recomiendo verdaderamente. Muy bueno. Y mi sangría de vino blanco de frutas, exquisito. Exquisito. Verdaderamente. Que sí, es una buena sugerencia para todas las personas cuando estén acá en Miami, pues que quieran llegar, que quieran degustar un rico plato, una rica comida, pues puedan llegarse hasta acá.
muy rico. Yo voy a estar por acá un rato, pero creo que voy a tener que apurarme porque si no me apuro, el maestro se come todo y no me deja nada. Un saludo a toda la gente que se está conectando desde acá, desde Miami, Florida, y pues vamos a estar el próximo día miércoles 8:30, hora de Miami, transmitiendo en vivo para poderles decir todo lo que hemos estado haciendo relacionado al sorteo que tenemos, relacionado al viaje en Sao Paulo, Brasil, al tours que hay en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, que también pues estamos promocionando en las redes de nuestra amiga Nilsangela Souza, Nilsangela Oficial y Mano B Oficial. Además de la orquesta Riverside Miami y Mario Del Monte Jr. Estas redes pueden seguirla para todas aquellas personas que quieran pues estar con nosotros o visitar Miami o visitar o obtener un tour a San Pablo, en Sao Paulo, ciudad de Brasil. Pues vamos a estar por acá, ahora me retiro para comer un poquito, solo quería que vieran la comidita y quería también que vieran el lugar, que está muy bueno, es la primera vez que estamos por acá y es un lugar nuevo en Miami. Bye, vamos a ver.